Mientras dormimos, nuestra mente viaja a mundos ficticios y fantásticos, en donde nuestros deseos y miedos se reflejan en forma de sueños. Ya sea que sueñes que vuelas por los cielos, o que alguien o algo te persigue, los sueños dicen mucho acerca de tu vida. Descubre 10 significados de sueños comunes. Soñar con dulces. Si soñamos con dulces o chocolates, generalmente se refiere a una premiación o recompensa que nos damos a nosotros mismos por haber conseguido el éxito o algún logro en nuestra vida. Por ejemplo, haber sacado un 10 en clase o ganar un partido de fútbol. Este tipo de sueños también pueden representar una alerta de tu subconsciente de que estás comiendo en exceso. Así que lo más recomendable sería que empezaras a cuidar tus alimentos, comer más saludable y hacer dieta y ejercicio. Soñar con tu ex. Soñar que vuelves con tu ex es algo muy repetido. Normalmente significa que han quedado algunos asuntos que tenías pendientes de resolver con tu antigua pareja, como si la relación se hubiera terminado demasiado deprisa, sin que tu mente fuera capaz de entender bien lo que sucedió. Pero si sueñas esto mientras tienes pareja, puede significar que algo de la relación no te está gustando del todo. Soñar con fantasmas. Si soñaste o algún día sueñas con algún fantasma o espíritu, antes de que te mudes de casa o la mandes a exorcizar, te contaré que soñar esto no tiene por qué significar que estás maldito. Estos sueños aparecen con frecuencia cuando pasamos por dificultades o problemas, ya sea en el trabajo, escuela o los negocios. Y dependiendo del color del fantasma o espíritu, los sueños pueden tomar diferentes significados. Por ejemplo, si este es blanco, alegre y no te causa temor, podría significar un cambio bueno en tu vida. Pero si este es oscuro y frío, tu subconsciente te está diciendo que alguien podría querer estar haciéndote daño. Soñar que eres perseguido. Ser perseguido en un sueño puede significar que hay alguien o algo en tu vida que te está haciendo sentir demasiado incómodo, incluso hasta amenazado. Es común que esto tenga que ver con alguna culpa o sensación que nos causó un trauma en el pasado, que aunque no lo quieras reconocer, está impidiendo seguir avanzando con tu vida normal. Y no será hasta que lo atiendas y lo resuelvas que dejarás de soñar esto. Soñar que estás desnudo en público. ¿Alguna vez has estado dando una exposición y de repente te das cuenta que no traes pantalones? Soñar que estás en un lugar público, sin ropa, y que todos te señalan y se ríen de ti, se asocia con un profundo miedo de mostrar quién eres, o de que estás experimentando alguna inseguridad sobre algo de tu vida, o simplemente no quieres que el resto del mundo te conozca y sepa más de ti. Ábrete más y deja que las personas te conozcan. Soñar que vuelas. Sin duda este es uno de los sueños más increíbles que se puede experimentar, y es algo que a todos nos gustaría poder llegar a hacer algún día. Si mientras duermes es posible que logres volar, probablemente significa que te quitaste un peso de encima recientemente o resolviste una situación que te estaba provocando estrés, y el volar en tu sueño representa el alivio que siente tu mente. Soñar que estás manejando. Soñar que conduces un vehículo es uno de los sueños más comunes y del que más personas se acuerdan al momento de despertar. Depende del escenario en el que estés, esto puede significar distintas cosas. Por ejemplo, soñar que conduces un coche adecuadamente significa que tienes el control de tu vida al 100% y sabes cuáles son tus metas y hacia dónde te diriges. Pero si sueñas que chocas o te accidentas, significa que no tienes control sobre tu vida y alguien más toma las decisiones por ti. Soñar que mueres. Soñar que estamos muertos o morimos en un sueño simboliza cambios positivos en tu vida. La transformación, autodescubrimiento y en general cosas positivas que están ocurriendo dentro de ti mismo. Y aunque es común que estos sueños provoquen sentimientos de miedo y ansiedad, esto no es motivo de alarma, ya que aunque morir en la vida real es algo alarmante, en los sueños es todo lo contrario. Velo como si morir en el sueño hará que estos cambios positivos se activen en tu vida real. Soñar con dientes. Muchas culturas antiguas mencionan mediante cuentos y leyendas que cuando sueñas con dientes o que uno o muchos de estos se caen, es un augurio de muerte. Pero la verdad es muy distinta, pues nada en absoluto tienen que ver los dientes con la vida y la muerte. Si repetidamente sueñas con dientes, lo más probable es que tu subconsciente te esté tratando de decir que existe alguna situación que no te está gustando o que te tiene estresado, eso o que necesitas ir al dentista. Recuerda que los dientes simbolizan confianza. Trata de ver el lado positivo de las cosas y no la muerte. Soñar que te estás cayendo. Soñar que caemos en un sueño es algo tan común que se dice que al menos el 95% de la población lo ha experimentado por lo menos alguna vez. Si recuerdas un poco cada vez que has tenido ese tipo de sueño, estos suelen ocurrir a los pocos minutos de haberte acostado. Pero, ¿por qué ocurre?
Esto suele darse básicamente por una pequeña descompensación entre el sistema vesticular y el sistema sinestésico, ya que aunque pareciera que ya nos quedamos dormidos, nuestro cuerpo no se ha adaptado aún a la posición horizontal, con lo cual tu cerebro se confunde y manda señales que nos obligan a despertarnos de golpe con la sensación de que estamos cayendo. Cuéntame en los comentarios cuál es el sueño que tienes más seguido. Si te interesa saber más datos curiosos acerca de los sueños, da clic ahora en la pantalla. Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Número 10. ¿Sabías que tan solo dentro de los primeros 5 minutos en que despiertas, ya olvidaste cerca de la mitad de tus...